¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al canal de Demlock el Grande. Esta noche os traigo un ratillo de Phasmophobia. Ya en realidad, como viene siendo tradición todas las noches, ¿no? Esta noche tenía pensado volver al Phasmophobia normal, pero he estado esta tarde testeándolo con la beta con un compi que no lo había jugado. Digo, bueno, mira, ya me quedo en la beta y ya para la próxima retransmisión sí me quedo en. Sí me quedo en esto en el normal. Bueno, ya estamos ahora mismo en Phasmophobia. Dadme un segundito. Estamos ahí preparando la cosa. Y estamos, perfecto. Perfecto, ya estamos aquí de nuevo. Dadme un segundito que. Por cierto, he visto que está Gismar ahora mismo en Trovo. Recordad que estoy online en Trovo y en Twitch. Vamos, online, me refiero, en directo. Vamos a ver, Discord. Ahí te veo, sí. Sí, ya te he visto ahí en este con la copita. De acuerdo, pues dame un segundito. Vamos a ir poniendo y avisando a la gente, a la people, que estamos ahora mismo en directo. Y ya lo he mandado por Twitter. Ahí está el sal. El. Ahí, el sonido en. Aquí. Vamos a ver. Sobrevive únicamente con el equipamiento por defecto. Ajá. Por cierto, acabo de ver un follow aquí de Kitsia. Gracias, Kitsia, por ese follow. Que ha sido offline, porque ayer terminé el directo tempranito, no tardé mucho en terminar. Bueno. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a buscar alguna sala española. Ah, mira, aquí hay. Linus, creo que Linus ya había jugado yo con él. Con Linus había jugado yo recientemente, pero. ¿Lo llegué a agregar? No me acuerdo. No, no lo llegué a agregar, creo. No, pues nada, habrá que esperar a que salga entonces. Ah, mira, aquí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Y Linus se ha ido o qué? Está. Dime, ¿qué iba a decir? Perdona. No. ¿Quieres preguntar por Linus? Yo, Demlock. Escucha, me ha dicho Linus que hay que pagar 50 euros cada vez que pregunte por él. Ajá, muy bien. Es Sí, que sí, sí. lo he visto conectado. Lo he visto conectado y digo, bueno, voy a entrar a su sala, pero de repente ha desaparecido. Escúchame, ¿tú no Es que tienes un nombre más complicado para buscarte en el Twitch o qué? bueno, no. La leche, tío. 50 euros. Hey, Lino, ¿qué tal, Aquí tío? el ¿Qué pasa, loco? Hostia, si yo jugué contigo el otro día, cojones. Claro, por eso entra. Grande. Demlock el Amigo, ¿qué grande. pasa, tío? ¿Cómo estás? Sí, justo os iba a decir ¿En serio que. te llamas así en Twitch? Sí, que justo ibas Madre mía, para buscarlo. a. Sí, que estoy ahora mismo en directo en Twitch y en Trovo. Bueno, ¿Qué es pues yo voy eso? a buscarte. Si me acuerdo con las letras, te busco. ¿Qué Véanlo. es eso? ¿El trobo, loco? Es otra plataforma de Pero, streaming. Julia, no Ah, te coño. pilles. Madre mía, no gritas nada, colega. Te voy a tener que bajar un poco el volumen. La hostia. Ahí estamos. ¡Ay! Toma. Bueno, ya está, ya baja el volumen. Sí. Perfecto. Creo Ya que ha no subido el queda. pan. No queda nada, ¿no? Poder meter. No, no, ya está todo. Perfecto, pues. A ver, que va a haber un Willow. ¿Queréis Una una? cama. ¿Qué queréis? Yo quiero una pizza de atún, gracias. Buenas tardes, bienvenido. No la De quiero. atún.
no la quieres de… Da, tú me he dicho. Ok, Jimmar, pues cuando quiera Dak venirse, que me lo comente y que se venga. ¿Quién es Jimmar? No, yo no vi ningún Jimmar. No, estoy hablando con espectadores de mi directo. Ah, perdón. Nada, no pasa nada. ¡Julia! Dice por aquí uno, dice, Encarna, que decía que estoy haciendo empanadilla aquí en Móstoles. Dios mío, cómo está la gente. Y la Julia, que no. Vale, Jimmar, pues voy a terminar esta partida con esta gente y ahora vamos. La Julia ha ido a buscar bocadillo. Joder, que ya estoy, que estaba buscando al chaval, tío. ¿La ha encontrado? Claro, en la puta, claro que lo he encontrado el chaval. Sí, ¿no? Vale. Aquí, el grande, este. El chaval que encontró al chaval. Sí. Mira, Miguelillo, te puedes ir a la puta mierda ya, ¿eh? Estoy de ti hasta el papo, tío. Joder, ¿cómo estamos, Dios mío? Ojo, gente a. Mía, te venga. Van a joder el directo, tú. Vale, no. ¿Tú sabes lo que ahora hemos escabreado? Esto es poco, Vale, está Jimmar, Thor, por favor, confirmadme que se escucha bien la música de fondo, Chris. Ah, sí, claro, por supuesto, Thor, dame un segundito. A ver. Espérate, ¿tú no tienes rol aquí? Sí, tiene rol de... Oye, grande, ¿tiene rasta o es la sombra que hace que tiene rasta? Creo que es la sombra, yo no tengo rasta, tengo poco pelo. Ah. ¿Escucha la música de fondo? Esta, Julia, ¿escuchas la música de fondo? Sí, luego se escucha. ¿Es que? A ver... Confirmo. Yo es que te escuchaba a ti, no la música. Ah, vale. Se escucha de fondo una música, loco. ¿Qué tal, Thor? Bienvenido. Hola, un momento, pero... ¿Qué tal, Thor? Aquí estamos, vamos a ver. ¿Te quita el sonido? Porque si no... Sí, claro. Trasfondo a la izquierda. Así es. Ay, lo malo es que me pierdo la música de tensión. Sí, ¿no? ¿Te mola la música? Sí, mola. Ahora la tengo puesta para darle eso, tensión, porque si no es que... ¿O sabes la gasa? Ahí está. Es que estamos en la beta. ¿Se escucha lo del fondo? Sí, ¿no? Perfecto. Gracias. Sí. Al fondo, a la izquierda. Mirillo, ¿no? Es que es una beta. Grande, tienes que poner un mapa mayor de 18, porque lo que le voy a decir al chaval es que no tiene. Escucha, el streaming está puesto para mayores de 18 años, tanto en Twitch como en Trove, así que no te preocupes. Ah, sí. Pues Miguelillo, vete a la puta mierda. Ya, hostia puta. Julia, con lo que yo te quiero ver. Julia, cuidado. Quiero morir, vamos. Mátame ya, fantasma, por favor, mátame ya. Madre mía. No le falta el respeto a la cerveza. Ay. Jimbar, por favor, dile a Dak que escuche esto, que esto es. Esto es la flora y fauna de. No lo escucha en el Discord, man. De la España vacía. Esto es Jara y Sedal. Thor, ¿no lo escucha o qué? ¿El qué? No, escucho... Vale. Ahora sí lo escucho, a ver. Son esquizofrénicos, diagnosticados. Aquí alguien me ha tirado un puto mazo, ¿eh? Vete a la puta mierda tú también. Entonces, en el fondo, es una relación amor odio. Si es que a ella le gusta. ¿Tú de qué coño vas? Ay, Barrabás. ¿De qué coño va el Barrabás? Esto es... Esto es sárvame. Sárvame, por favor, fantasma, sárvame. Todos los sábados están metidos. El fantasma no se manifiesta por culpa de la Julia. Sí. Que te peguen el puto ano. ¡Hala! Ah, bueno. Ay, Dios mío. Así tiene programa bastante para Twitch. Queda más bonito el ojal, no me digas ano, por favor. Ay, Dios mío, de verdad. Mira, voy un momentito a la gente a ver. Un segundito a ver si... Con todos ustedes les presentamos a Julia. Mis oídos están sangrando. Sí. Y me cago en lo que acaba de marcar.
¿Qué? ¿Qué? Un segundito que estoy terminando. Patino, ¿qué coño quieres? Por favor, de hacer algo, tío, que no estás haciendo ni... ¿Qué coño quieres? Dime dónde tengo que ir. Que hay una huella, la... Julia, sal del camión. Primer aviso. Un signo. Sí, dame un signo, dame un signo. Me quiero morir. No, tengo que bajar, tengo que bajar el volumen. A ver, le bajo un poquito el volumen a Linux. Uf, porque es que hablan muy... Hey, Manu Fuentes Watch, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va todo? Y Valkyria, ¿qué tal, Valkyria? Estamos ten... Ah, mira, aquí hay una huella. Oh, otra forma. ¿Cómo no se entera? Ahora el otro que no se entera. A ver. Valkyria también, ¿eh? Vale, vale. Espíritu, espectro, poltergeist. Ah, vale. Quizás sea un poltergeist, ¿no? Dice que está tirando cosas. Yo estaba antes en una partida con un compi y ha movido el hueso del fantasma, ¿eh? Sí, sí, Valkyria. Ahora, al terminar esta partida, voy a crear una sala porque hay un compi que se quiere unir. Como ya estamos completos, pues voy a abrir otra sala. ¿Sabes? Pues ellos a lo mejor quieren continuar. Vamos a ver. Ahí está. Vale, esa es la música. Mira, se escucha perfecto. Mira, que me desespera de este juego es la lentitud que andan los personajes. Sí, a mí también. La lentitud. Y lo peor de todo es que esto es andar y esto es correr. Es una puta mierda. En el Devour sí que se nota la diferencia entre andar y correr. El Devour no me ha hecho mucha gracia a mí, ¿eh? Yo lo he jugado... A ver, dice... Me ducho en un flash y vengo. Ok, Valkyria, no te preocupes, te esperamos. Voy a conectar el remoto. ¿En un flash se va a duchar? En un flash, ha dicho. Me conecto en un flash. O sea, me ducho en un flash y termino. Ahí estoy. A ver, un segundito. Vale, Orbes. Orbes. Ahí, Orbes, vale. Un poltergeist, sí. ¿Se sabe ya que es un poltergeist por los cojones? Sí, sí, es un poltergeist. Uy, se ha hecho una foto sin querer. Sí, sí, y está atacando. O sea, que a ver que la picha. Y está atacando. A ver que la picha. Se escucha por ahí de fondo a Julio diciendo: mata a Miguelillo, mata a Miguelillo. ¿A quién se ha cargado? Creo que ha matado a Miguelillo, ¿no? No, el que tiene la que me muera soy yo. Eso no es la... Ha matado a Linus. No, por desgracia no han matado a Miguelillo, han matado a Linus. Sí. Tenemos foto del cadáver, señores. Dice... Me sirve. F por mí. Sí, Linus, lo sentimos mucho. Pero una es, luego me toca a mí. Sí, Gima, no te preocupes. Yo no quiero. Yo lo único que no quiero es ser motivo de pelea ahí en la pareja, ¿eh? Tenemos fotos, señores. ¿Qué está diciendo Jim Mare en Trovo? Bueno, ha vuelto a atacar otra vez. ¿Tú me estás viendo en Trovo, este Thor, también? ¿O solo en Twitch? No, solo en Twitch. Ah, vale. Yo tengo dos ojos, pero solo tengo una mente. Vale, ok. No, te iba a decirle de Trovo que si vas a seguir tú haciendo directo y eso, yo te puedo poner de anfitrión. Así que se vea tu canal en el mío cuando yo no esté en directo. Y si tú lo estás, pues, ¿sabes? ¿Me he explicado bien o te has enterado poco? No sé qué voy a hacer al final. Vale, ok. Sí, te he entendido. Mm. Es que no me sigue nadie, tío. La magia ahí no la sigue nadie, tío. A ver, a mí me recomendaron que me hiciera un este Discord, que tú ya tienes, que me hiciera redes sociales, Twitter, que subiera los vídeos de los directos a YouTube y eso. Y va raspando de todos lados. ¿Sabes?
Bueno, pues ya están hechas todas las misiones, gente. Muerto. Sí, ¿quién se ha morido? Nadie, nada más que uno, Linus. F. Linus ese, ¿no? ¿Eh? A ver si te puedo buscar. Te podré buscar sí, algún emoticono, ¿no? El fantasma prefería Windows. Sí. A ver, un momento. Un momentito, me muteo, gente. Ese emoticón es genial. En plan de no. Ha morido. Ay, Dios mío. La morición. Sí, además sí, que tiene, tiene la. Tiene la cara ala. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. Bueno, gente, tengo un par de compis esperando. Gracias por vuestro tiempo. Venga, tío. Le ha pasado muy bien, Julia. Hasta luego. Cuidarse. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Igualmente, chao. Pues ya está. Pues venga, esta Valkyria y. Valkyria y Jimmar, venga. Uy, sigue sonando el cacharro. Esto solo para cuando estemos en la misión. Venga, Valkyria. Está en la ducha, Valkyria. Sí, pero dice que ya se ha duchado. Valkyria, da muchos detalles, ¿eh? Podría haber dicho que tenía que hacer cosas y ya está. Bueno, mientras entran Gismar y Valkyria, como os había comentado. Dame un segundo. A ver. Un momentito, porfa, please. Sí, ahí estamos. Bueno, pues como os iba a decir, mientras entran Gismar y aquí está Marie Curie ya, falta Valkyria. Por cierto, Valkyria, estamos en la beta, ¿eh? No sé si lo sabes. Hola, ¿qué haces? Pues Gismar, encantado de escuchar tu dulce y melodiosa voz. Sí. Valkyria, estamos en la beta, ¿eh? No sé si lo sabes. Bueno, que me iba a decir. Mientras estamos... Ya, yo también. Pues la sala es twitch.tv/demlocalgrande, ya lo sabes. Mientras entra Valkyria. Una de las cosas que me gustó mucho del otro día de la transmisión fue que estuvimos hablando de historia, experiencia. Hola, ¿qué tal? Que... una de las cosas que me gustó fue el tema de historias que no habíamos que habíamos tenido, experiencias, etcétera, de misterio. Entonces, mi intención era, mientras estamos en Phasmophobia, ya que estamos ahí intentando pasarlo más, pues contar alguna historia, experiencia o tema que nos guste sobre el tema del misterio, lo inexplicable, etcétera. ¿Vale? Y no sé, ¿qué os parece la idea? Si os mola, no os mola, si queréis contar algo. Me molaría si tuviera alguno. A mí me mola. ¿Sí? A mí me mola la idea, sí. El otro día el compitor estuvo contando un par de experiencias. Yo también he contado un par. Entonces, como Valkyria no estaba, y bueno, Débil es persona random que acabamos de conocer. Hola, Débil. La sí. Valkyria trabaja. Por si se quiere apuntar también y contar alguna experiencia.
será un directo de... Pero, estilo... ¿experiencia paranormal o qué? Inexplicable, no hace falta que digas que es paranormal. Un día como hoy. Sí. Porque era verano, me acuerdo. Uh-huh. Y estaba en la habitación, me iba a duchar como ahora, preparo la ropa y enciendo la luz del baño. Bueno, voy a ducharme y la luz del baño estaba apagada y se me había caído el móvil de donde yo lo había dejado, del lavabo. Bueno, lo enciendo y vuelvo a la habitación. A coger más cosas para ducharme, la toalla y toda la mierda. Bueno, vuelvo al baño y la luz estaba encendida. Y el móvil estaba, no estaba donde lo había dejado yo otra vez. Se había movido. Miro el espejo y me parecía ver como que sonreía yo en el espejo, pero yo no estaba sonriendo, o sea, fue muy raro. Conclusión, que no sé qué coño pasó, porque estaba yo sola en mi casa, pero vamos, que alguien me estaba troleando con las luces del baño. Y con mi móvil. Ah, ¿y lo de la... ¿y lo del espejo? Lo del espejo, eso sí que fue muy raro. Vale, vale. Porque la verdad fue muy rayante. Y de pequeña probé a decir lo de Bloody Mary. Nada, nada. Eso sí, eso. Tú no hace falta que lo digas. Tú simplemente... Ah, mira, ahora han puesto el nombre. Antes no estaba. Eso será, supongo, la actualización de 7 megas que han metido. Ahí está Jimma. 7 megas en un nombre. Esto de la beta se sabe. Mira, mejor, os juro que ese día me cagué en la plaga. Sí, ¿no? Bien, bien. Bueno, también me ha pasado otra cosa con la Ouija, pero eso ya os lo contaré otro día. Vale, vale. ¿Qué decías, débil, perdón? Esto de la beta, digo, ¿cuándo lo meten en el office? ¿Se sabe algo? Ah, ni idea, no han dicho nada al respecto, pero supongo que será una beta de 3 meses aproximadamente, que es la diferencia que hay entre el parche que han metido hace 2 semanas y el anterior. O sea, que dentro de unos meses sacarán esto del office. Sí, date cuenta que ahora mismo el juego es inestable, se cae mucho, pega muchos lags, los fantasmas están glitch alguna vez. Del log, te cuento una experiencia que tuve hace poco. Vale. Tú, o sea, no solo a mí, también la comparte con el resto de la FIFA que está por allí, ¿eh? Vale, os la cuento, va, a ver. Es un poco raro. A ver, resulta que mira, han cambiado. Perdona que te interrumpa. Mira, Devil, han cambiado la orientación del mapa. Ahora lo ponen tal y como hemos entrado. ¿Lo ves? Sí, sí, eso me fijé ayer. No han cambiado. Estaba la puerta arriba. Uh-huh, perfecto. Cuéntame, Valkyria, perdona. A ver. Venga, voy para afuera. Resulta que vengo yo un día a la 1 de la mañana. Porque sígueme, Valkyria. Mi horario es así de random, ¿sabes? Sí. Y llegué a mi casa a la 1, mis padres no estaban y tal. Y yo dije, bueno, voy a la cocina a hacerme algo de comer. Que como me puse a jugar, pues era a las 3 de la mañana. Ajá. Y voy por el pasillo a oscuras, porque me encanta ir a oscuras. Y veo como una sombra pasar por mi cocina. A sonar, mira, el reloj, o sea, el reloj no es. Ha sonado el teléfono, a la derecha. Vamos a encender las luces, sí. Y miré pues si era de algún reflejo del coche o era mi perra, nada. O sea, nada. ¿Sabes cómo correr? Estaba dormida y los coches no había. Sí. Así que esa sombra. Como dirían los compañeros del canal Random, es un misterio muy misterioso. Sí, es trambólico. Sí, sí. ¿Y Thor, tú tienes alguna experiencia más o las que contaste el otro día ya son las dos únicas que has tenido? Tengo una, pero es más de coña que otra cosa, creo. ¿Más de coña y eso? Si la quieres compartir, compártela y si no, pues nada. Porque a todo el mundo que se la cuento se ríe. Pues ya, como tú quieras. Si no paso, yo conto alguna de las mías. Bueno, voy a contarla. Venga. Venga, gente, tenía que está yo jugando. Unos 12 o 14 años. Sí.
y mis padres se fueron a la playa a pasar unos días. Y me quedé yo solo en la casa. Por lo que me hice un super mega bocata en la sandwichera. ¡Ojo! Y total, me lo como. Estoy viendo la peli, una peli que me está gustando y tal. La veo la peli y eso. Y cuando voy a llevar el plato a la cocina, veo un bote de Mimosín al lado de la sandwichera. Y sí, yo eso no lo había sacado. Espérate, Dak, que estaban contando aquí el compañero. Un bote de Mimosín. Mimosín no es. ¿Es suavizante, puede ser? O. Sí, suavizante. Sí. Suavizante. ¿Y tú no recuerdas haber sacado ese bote? ¿O no recuerdas que tuviera ese bote ahí cuando tú? ¿Qué va? Yo que voy a recordar. ¿Para qué voy a sacar yo un bote de Mimosín? ¿Pasárselo al bocata? Sí, sí. Pues. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Y pues me sentí como que había alguien más y que se estaba cachondeando de mí. ¿Dónde y estás? Con un cuchillo y me puse a buscar todas las habitaciones a ver quién había. Dame un signo. ¿Con un cuchillo? Vaya. Sí, con un cuchillo. Débil, un cuchillo de ¿dónde estás? Jamón, en mi casa. Joder. Está carne. Derecha abajo, has dicho. Vale. Pues la verdad es que es una sensación. Tiene que ser una el sensación. El caso es que esa noche lo pasé mal, ¿eh? Sí. Tiene que ser una sensación muy. Muy negativa, eso creo de. Creo que la he encontrado esa. Vale. Eso de. En fin, que muevan cosas de sitio. Tú estás con una mosca dentro de la oreja. Menos un grado es aquí. Sí, vale, vale. Espérate un momento. Ya está. Eso contará como interacción. Diga, no quiero nada de Vodafone. ¿Estás General Juax? Tú la entendías, ¿verdad? Ay, Dios mío. Para los que hayáis visto las últimas películas de Star Wars, entenderéis por lo que lo he dicho. Yo lo he entendido. Sí, ¿no? Es como malo. Sí, ¿no? Bueno. Pero que no quería romper este momento de tensión. Sí, te llama Vodafone. Sí, Gimma, te llama Vodafone. A esta hora de la noche. Sí, sí. Bueno, yo. Algo así como objetos que aparecen o desaparecen o cambian de sitio. Sí me ha pasado. No me ha pasado a mí directamente, pero sí le ha pasado a algún amigo mío. Pero. Lo que sí me ha pasado y... Sí me pasó, pero no a mí solo, venía conmigo otra persona. Estábamos en Valencia, en... Anda, ahí soy yo. Ojo, en la conocida playa de la... No sé si la se llama la Malvarrosa o algo así, por lo vi. Malvarrosa se llama. Y estábamos celebrando la famosa hoguera de San Juan, el 20 no sé cuánto de junio. Y resulta que, bueno, pues había una casa abandonada. No era una casa, era un chalet que estaba muy cerquita de la playa y tenía la... ¿cómo se llama esto? Tenía la mala fama de que allí iba gente a drogarse y a... ¿sí? De todo tipo de cosas que no se pueden hacer en cualquier sitio. Así que el grupo de amigos que estábamos allí, que casualmente tres de nosotros pertenecíamos al mismo grupo de investigación, teníamos el coche al lado y bueno, hay gente que en el coche lleva siempre las herramientas para arreglar cualquier cosa y nosotros siempre llevamos una cámara con infrarrojo, grabadora y un péndulo, porque el péndulo no tiene que ver con el espiritismo en sí, sino con el tema de las energías. Al fin y al cabo, un péndulo es capaz de detectar la energía. Son como las varillas de Zahorí, igual. No tienes que creer en ello para que funcione. Spirit Box. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que
fuimos al coche, cogimos la cámara con el infrarrojo, un par de grabadoras digitales y el pendrive. Y allí que estábamos nosotros, una noche de verano, yendo a una casa pues al borde de la playa, en muy mal estado. Había... encontramos una jeringuilla, un mogollón de, en fin, preservativos, usados, en fin, lo estipulado que te puedes encontrar en un sitio así. Y yo recuerdo que era una casa, era un chalet de dos plantas, pero eran, no eran plantas muy altas, o sea, la escalera era mínima. Y resultó que nos dividimos en dos grupos. Yo fui en la planta de arriba, que solo era una especie como de salón grande, y venía conmigo la chica del péndulo. Y abajo estaba grabando... aquí está. No hay... no parece que haya orbes. A ver, un momentito, gente. Espectro, pesadilla, demonio. Habría que cambiar la cámara de sitio. Dame un segundito y ahora sigo contando. Bueno, pues eso. Me fui arriba con la chica con el péndulo. Y el péndulo no señalaba nada, o sea... arriba no había nada de energía. O no encontrábamos nada. Demlock, dime. Ahí he puesto una cámara también. Si te vas al fondo, es que me olvidé de prenderla, la he puesto allí todo. Ah, vale, vale. Entras bueno. A la habitación, al fondo hay como una biblioteca y está ahí alto. Vale, ok. Tráete algo. A ver. Che, un FM. Un MF. Electromagnetic Field. Vale. Y una cruz por si las moscas. Escucho doble porque estás en Discord, cabrón. Chete. Vale, pues... voy a llevar esto. Pues eso, no detectaba nada el péndulo. La compañera, el péndulo. Luego hay un famafobia con... como decía, la compañera no detectaba nada. Los instrumentos de medieval. Sí, sí. Totalmente. Y entonces resultó que... sí. Empezamos a bajar las escaleras estaban bastante hechas mierda, y entonces yo tiré una lata y porque no la vi, o sea, pisé el peldaño y la lata cayó, y justo en ese momento el péndulo, valga la redundancia, dio un pendulazo y se quedó fijo, o sea, estaba la chica con el péndulo así y el péndulo hizo así y se quedó así, fijo, hacia adelante. ¿Vale? O sea, y ella dice, me está tirando. Y resultó, en ese momento, los compañeros subían, porque no llevábamos walkie-talkie, estábamos allí, no llevábamos walkie-talkie, era una casa chica, tampoco era muy grande, tenía dos plantas, pero no era muy grande. Y resultó que los compis... ¿dónde ha dicho este hombre que ha dejado la cámara? Aquí, mírame. No, mira, está atacando. Perfecto. Pues, dame un segundo. Mira, está aquí. FM55. Sí. Adiós, Dak, te queremos. No mames. Adiós, te lo he dicho. Apareció justo delante tuya. Morida. Se ha cargado. Sí, a Dak. Espérate que ahora a lo mejor volverá. Sale de ahí, sale justo del quicio de la puerta. MF5 ha dicho, ¿eh? Sí. No puede ser MF5, no puede ser MF5, tiene que ser MF5, no puede serle. Es que llega al tope, llega al rojo. Bueno, como decía, entonces los compañeros... hola Tess, bienvenida, ¿qué tal? Ha morido Valkyria. Soy yo. Apuntaban con la cámara. A ver, voy a morir yo ahora. A ver, mátame, por favor. Ah, coño, que está ahí. A ver... sí, llega a tope, está rojo. Mierda. Puta madre. Tengo una cruz. Puta madre, pues nada, adiós, me muero, chao. ¡Sí, Mauricio! A ver, por lo que vi, había está hinchando al fantasma, cero, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, como iba diciendo, ahora ya lo puedo contar tranquilamente.
Entonces la chica, yo tiré la lata sin querer por la escalera. La chica, el péndulo se le quedó fijo hacia adelante y justo estaba apuntando por donde venían el otro grupo de compis con la cámara infrarroja. Y entonces nos dicen los compañeros: oye, ¿qué hacéis? Y dice la chica: ¿no ves que el péndulo está quieto? Está tirando de algo. Y entonces dijo el chaval de la cámara: dice, yo es que el caso es que os estoy viendo a vosotros, pero se ve una sombra. Y entonces, cuando dijo eso de la sombra, en ese momento la lata de Coca-Cola, además que lo recuerdo que era una lata de Coca-Cola cero, porque justo había empezado a ser comercializada en esos tiempos, salió rodando, o sea, se había caído, se había quedado quieto y de repente salió rodando y el péndulo volvió otra vez a su sitio. Luego, revisando las imágenes, nos veíamos nosotros arriba y como en la zona de la pared, no era una sombra, era una especie como de cosa neblinosa allí y no sabíamos lo que era. No pasamos miedo ni nada, simplemente pues fue una cosa que sucedió y no lo sé explicar. Sí, Tess, sé que se me escucha el doble. Fantasma de la Coca-Cola cero. Sé que se me escucha doble, Tess. Por el tema del micrófono. Ya te lo he comentado anteriormente. Por desgracia, ahora mismo no lo puedo solucionar. Pero es mi intención solucionarlo en los próximos días. De todas formas, es posible que me escuche doble también porque Thor tiene puesta la trampa. Es inquietante, Miguel. ¿Cómo es? Sí, ¿no? A ver, un segundito, por favor. Un momentito, por fin. Es que. Echar WhatsApp. Es que. Un momentito, Thor, que te voy a mandar una cosa. Un segundito. Te pongo en el Discord. Sí, sí. Un momentito, ahora vengo. Yo estoy, gente, que estaba comprobando las notificaciones, porque claro, intento poner el chat de Trovo aquí en el directo, me han dado $7, ¿vale? O sea, lamentable. Se han mandado 7 putos dólares. Es puto lamentable, de verdad. Por cierto, Dacte. $7 mandados. Pues vaya. Muteate mientras estás en el Discord, por fin. Vale. Y ahí pues ya te escuchamos sin problema. ¿Quién se tiene que mutear? Tú te tienes que mutear. O te silencio yo, no pasa nada. Ya está, ¿ha visto? Que digo, Deblo, que si... No sé de quién estés hablando. Sí, perdona, Débil, mira, escucho que... escucho por el Discord, no escucho al resto de gente. Ya, es que te explico, Débil, estoy en Trovo, en Twitch, en Discord y además en Famofobia. O sea, tengo 10.000 millones de voces hablando. Tengo que estar pendiente de muchas cosas. ¿Escuchas voces? Escucho voces, sí. Oye, Tess, ¿qué te iba a decir? Bueno, gente, antes de nada voy a poner el contrato un momentito, gente. Mira, vamos a irnos al asilo. Ahí a pasarlo bien. Me vais a encerrar ahí. Esa mola. Oye, yo voy a decir una cosa. El asilo de Bour está muy bien, ¿eh? Es muchísimo más grande que este juego. 10.000 veces más grande. Sí, que no te preocupes, Thor. Que ¿verdad? Yo, si no me ves aquí, mírame en Trovo también. Yo soy feliz. Entonces, que te iba a decir que... ¿qué tal el día? ¿Te ha dado tiempo a hacer algún Monster Hunter? ¿O hoy más bien hemos dejado...? ¡Hola, gente bella! ¡Anda! ¿Le ha cambiado la voz a Marie Curie? Ahora Marie Curie es mujer, otra vez. ¿No serás tú el demonio de verdad y estás cambiando de sexo todo el rato? No sé.
No me pregunto, pero es que no tengo ropa de... Es un incubo. Totalmente. ¡Oli Winchi! ¡Oli Winchi, Oli Winchi! ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ahí estamos, perfecto. A ver, es que en teoría puedo poner el chat de Trovo. El problema está en que, mira, a ver. El problema del chat de Trovo es que no es como el de Twitch, o al menos no he encontrado la forma de hacerlo, que va, se va desvaneciendo, ¿sabes? Entonces tengo que investigarlo. Vale, lo digo para que lo veáis en directo vosotros. ¿Estáis preparados todos? Venga, vámonos. No, ¿quién falta? Falta a Devil. Devil, adelante. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Ahí estamos. ¿Qué me decías antes de mis experiencias, Thor? ¿De tus experiencias? Sí, me has dicho, pues en realidad, Demlock, tus experiencias. Sí, es muy inquietante, ¿no? Eso de. ¿No? De. Ah, sí, sí. Ok, David, gracias. También estoy en trobo, acuérdate. La sombra, ¿no? Esa que viste ahí. Sí, el caso es que. Creo que me ha petado el Phasmophobia. Sí, me acaba de petar Phasmophobia, gente. Dadme un segundito, por favor. A ver. Muy bien, bueno, mientras vuelvo a entrar a Phasmophobia, que es que ya os digo, estoy en la beta y peta mucho. Yo que tengo un PC en condiciones, ha petado. Así que dame un segundito que vuelvo a entrar otra vez de nuevo. Mientras al menú, pues pongo ese fondo de pantalla ahí todo bonito de fantasmas y espíritus. Y bueno, por responderte un poco a... ¿El ordenador es nuevo o qué? Sí, sí, claro. Ahora va a tener los 3 meses, lleva. 3 meses. ¿Sabes? Ostras, pues muy bien, tío. Sí, sí. Enhorabuena. Gracias, hombre, gracias. Ya era hora. Ahí estamos. Sobremesa, ¿no? Sí, sí, hombre, por supuesto. Gente que está ahí en directo, por favor, saliros de la partida, mi grupo, y volver a entrar a mi sala, que me ha petado Phasmophobia, ¿vale? Pero bueno, como decía Thor. Mi experiencia, bueno, a ver, he tenido poca, tampoco he tenido gran cantidad. Sé de gente que sí ha tenido más experiencia. Yo tampoco que sea un sensitivo. Yo lo máximo que se me eriza es la coronilla y poco más. Pero sí es cierto que en esta experiencia nosotros no lo vimos directamente, ¿vale? De hecho, para cuando alguien te dice que ha visto algo, o es una persona muy sensitiva, o... hay que ver su estado de salud mental. No digo que tenga problemas mentales, simplemente que, como siempre digo, solo conocemos el uso del 12% del cerebro, que es el 12 o el 10%. Vale, de acuerdo, me uno. Entonces, la mente no sabemos lo que puede hacer. ¿Qué tal, gente? Ya estoy aquí de nuevo. Te puedo contar tu historia, si quieres. Perfecto, pues espérate, Thor, que terminemos, que empecemos ahora la partida. Perdona, Devil, ¿qué dices? Que el asilo yo no la tengo, si eso me salgo y o sea que la tire. Me meto yo, pero... No, no te preocupes, no te preocupes. Pon cualquier otra cosa. El colegio otra vez o... Una casilla, sí, normal y corriente. Sí, lo que pasa es que no quieres nada que sea todo grande. No, granja no. Así lo después. David, ¿puedes subirte un poquito el micro, porfa? O acércatelo o algo. No, yo oigo bajita a Mari. Ya, es que hola, mejor. No, espérate un segundito. A ver, un please que me falta por añadir. Micrófono para hoy. Un momento. A ver, ahí está, David. A ver, habla. Vamos a meter cosas, a ver. Hola, ahora, mejor. Que va, te escucho. Oli Winchi. Te escucho bajito. Y a Valkyrie le he bajado un poquito el volumen. Sí, sí. Ya sé que no se ve mi pantalla, Tess. No te preocupes. Cálmate, amiga. Cálmate. Keep calm.
que se enciende con nada. Calma, chico. ¿Has visto te Tess? Veía, Demlock. Ya está. No, no, ya, ya. ¿Qué? Sí. Tess, me han matado por culpa de Demlock. Sí, claro, ahora es culpa mía. Venga, dale a preparado, anda. Por cierto, Marie Curie, Tess te saluda desde Twitch. Hola, Wiz. A ver cuándo Tess nos acompaña en esta aventura. Sí, sí. Casi, casi. Estamos aquí. Tanto hombre. Eso. Venga, Marie Curie, dale a listo, anda. Y se le da un pesar. Vale. Te venden cero coma. Rollos. Corta rollo, dice. Querrá decir corta punto, que no es lo mismo. Débil, dale tú a preparado y empezar, ¿no? Corta rollo. Anda, anda, no tiene tu fe ni nada. A ver, que Thor nos ha ofrecido ahora contando una historia. Vamos a esperar a que cargue todo el mundo. Que no se pete el fasmofobia, por favor. A ver, ha llegado Débil. Está aquí Valkyria. Hacia ver en bala burra, rin, rin. Esto es, vamos. Por cierto, familia de Twitch, también quiero veros pasaros por Trovo, es importante. Y hay que estar a los dos sitios a la vez. ¿Qué? ¿Otra plataforma de streaming? Es que el trabajo. Vamos a ver, ¿quién ha puesto, ¿quién ha puesto la? Porque no habéis puesto todo. No tenemos. No tenemos sensor de movimiento, ni infrarrojo, ni a nada. A ver, yo soy pobre, ya metí lo que podía. No tenemos cámara de frente. Alcanza, dice. No me dan dinero para más, siempre muero. Qué lamentable. Sí, saca más dinero. Había un segundito, Thor. Dice MF, escapar de una cacería y fotografía. Claro, y yo me alumbro con qué, con los mocos. Todo es posible, todo es factible. Bueno, Thor, cuéntanos, a ver, ¿qué era esa experiencia que tenías ahí? Esta experiencia no la he contado nunca porque es un poco extraña. Yo estaba durmiendo en casa de mi suegro. Yo estaba con una chavala, me llevé 8 años con ella. Voy y 8 cerca de 9 años con ella. Gente, no voy a decir nada, pero el fantasma me acaba de abrir la puerta, ¿eh? No quiero decir nada y te lo digo todo, pero yo no veo nada mierda. Un segundito, Thor, porfa. Gente, es aquí, ¿eh? Es ahí en esa habitación. Ahí, ahí, que me ha abierto la puerta, me ha marcado 2 grados. Dime, cuéntame, Thor. Hola. Pues. Hola, Thor. Pues eso. Yo estaba en esa casa, una casa de estas de pueblo, de estas de campo, de un pueblo que no voy a decir porque. Se la voy a regalar a mi hija cuando la tenga. No me dan caso, ¿no? Pero. Sí. De la Mancha. Y esta casa estaba muy cerca del cementerio, ¿vale? De hecho, mucha gente decía que pasaban cosas ahí, pero. Sí, mira, ya tengo regalo para ti. Pues estaba durmiendo, sí. Y estaba teniendo una pesadilla, sí. Relacionada con. Parecía como si me preguntaban que si quería Mari Carmen. Bueno, Carmen era mi. Tengo 3 huesos en el restaurante. Que la amaba y todo el rollo. Y al final puedes decir que sí, que sí. Recuerdo levantarme sudando un poco, ¿no? Y tal, como se levanta uno con las pesadillas y eso. Y abrir los ojos. Y de la casualidad, yo tenía puesto el móvil, lo tenía puesto, no había mesita de noche al lado mía, sino que había una mesa un poco más cerca a la puerta. La puerta se abrió. Sí. ¿Vale? Que la puerta estaba cerrada, yo la cerré. Y esa puerta se abrió. Se abrió de par en par, sino se abrió un poquito. Sí. Y justo cuando me desperté y abrí los ojos, el móvil se encendió. ¿A dónde? Y sí. Eso que el móvil solo se podía, o sea, el móvil no estaba apagado, pero solo se enciende cuando tú le das al botón encenderse. Ah, para ver lo que se ilumina, ¿no? Claro. O sea, cuando se ilumina, cuando tú le das al botón. Sí, es como el palillo de los dientes, ¿no? Pues. Y yo te juro que vi una especie de sombra también, como tú dijiste antes en la anterior sí. Historia, como una sombra.
se movía rápidamente y salía por esa puerta y se iba al pasillo. ¿Y cómo te sentiste en ese momento, Thor? Uf, fatal. Yo esos momentos son en los que te sube... Está abajo. Te sube la... Se te ponen los pelos como escarpia y... Lo pasas mal. Yo en ese momento lo pasé mal. De hecho, creo que... No sé si... Porque yo es que cuando estaba con mi exnovia... Sí. Cuando estaban los padres de ella, no podíamos dormir en la misma habitación. No nos permitían. Y creo que esa noche, cuando terminó de pasar todo esto, me colé y me metí en su habitación, ¿sabes? Vaya, vaya, vaya. ¡Qué malote! Vamos, fatal. Sí, sí. Cuando vivía con esa gente, entre santo y santo, muro de Garicanto, ¿verdad? Vale, me voy a llevar una cámara de vídeo. Y vale, tenemos que hacer foto al fantasma y escapar de una cacería. Es bajo cero, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que es bajo cero. Sí, pues yo he visto por ahí un grado. Sí, sí, lo he visto. Me ha bajado a negativo. Perfecto. Venga, vámonos para adentro. Pues... Gente, la gente... Hola, Tess, ¿qué tal? Te veo ahí en Trovo, maravilloso. Está muy bien. ¿Qué iba a deciros? Que si alguno de los que estáis ahora mismo en Twitch o en Trovo queréis contar alguna experiencia, estamos ahora mismo contando experiencias que nos han pasado. Hechos inexplicables, sucesos sin explicación. Ya sabéis, venid su y lo contáis, ¿eh? Y si no en Discord, pues en el Discord del canal, que por cierto, os lo paso ahora para que lo tengáis. Si no en el Discord. Vale, pues lo podéis contar aquí en el chat escrito, ¿eh? A ver. ¿Cómo se llama la fantasma? ¿Susodicho? Ahí estamos, ya está encendida la. Por cierto, me lo llevo. Hasta luego. ¿Dónde estás? Te cuento. Oh. ¿Está ahí? Away, Spirit Box. Ah, Spirit Box, maravilloso. A ver, lo voy a dejar aquí al muñeco de la Expo 92, un momento. No, ese naranjito, no, ese es el del mundial. A Curro, ¿no era Curro? Ahí está. Hola, Curro, ¿qué hace? ¿Thor? A ver, Thor y Tess, ¿cómo era el animalico del bichete de la Expo 92? Era Curro, ¿no? Curro, ahí estamos, perfecto. Maravilloso. ¿Sabes por qué era Curro, no, Demlock? Pues no, Thor. Ahora ya... ¿Por qué? Porque... Cuando... La Expo 92 iba a traer mucho curro a los sevillanos. ¡Ojo! Se viene ahí la explicación. Sí, por eso le pusieron ese nombre. Vaya. Dice Tess en Trovo, dice Curro como currito de dar botoncito. Curro Jiménez. Sí. Mejor. Por cierto, hablando de Curro Jiménez, el hijo de Curro Jiménez, bueno, del actor que hacía de Curro Jiménez, Rodolfo Sancho, que era el Sancho Gracia, que era el que hacía de Curro Jiménez en la serie. Su hijo, Rodolfo Sancho, que interpretaba a Julián Martínez en Ministerio del Tiempo, creo que lo habían confirmado para la quinta temporada del Ministerio del Tiempo, que a mí es una serie que me gusta mucho. Yo os la recomiendo, que si os mola los viajes en el tiempo y ciencia ficción y esas cosas, y aventuras, está todo bien. Yo la recomiendo. Y... momento de publicidad off. A mí me mola el Ministerio del Tiempo, pero creo que no está bien hecha del todo. Vale, vamos a ver qué nos falta. Hacerle fotos al fantasma y escapar. ¿Cómo estamos de cordura? 40-50%. ¿Hemos llevado libros? Sí, ¿no? ¿O no? Sí. Vale, ¿has mirado la ventana? No. Vale, pues vamos a mirar la ventana. Venga, gente, vámonos para adentro. MF, no puede ser MF, creo. Es
Es que hay cosas del Ministerio del Tiempo que no entiendo. A ver, cuéntame del Ministerio del Tiempo. Señor. Pues mira, es que hay veces que salvan personajes que van a morir para que no mueran, y otras veces que los dejan morir. Porque tienen que morir. Sí, ¿no? ¿En la ventana? En la puerta. Ah, en la puerta, pues venga. ¡Señora! Este ojo me llora. Sí, lo de... ¡Tengo su muñeco! Es un espectro, muy bien. Y... lo del tema de personajes que tienen que morir y personajes que no tienen que morir, sí es cierto que es un poco... caótico, ¿no? Porque te pasan... Al principio de la partida, digo yo, al principio de la serie, este Salvador Martí, interpretado por un maravilloso Jaime Blanch, que es un pedazo de actor español, este le explica al protagonista que el tiempo es el que es y hay que preservar la historia. Pero luego, a lo largo de la serie, te van comiendo la cabeza diciendo que no, que bueno, que no siempre hay que dejar la historia, que no sé qué, que, ¿sabes? Es un poco... En fin. Poco al aire de los guionistas, ¿no? Ya te empiezan dando una regla que no se puede romper y de repente la rompen cada dos por tres. Yo os lo recomiendo, ya os digo, que veáis la serie, que está muy bien. Por cierto, hablando de series, otra gran serie de sucesos inexplicables, yo creo que la serie por antonomasia de sucesos inexplicables y cosas y conspiraciones y demás, Expediente X. Supongo que todo el mundo la conoce. Sí, sí, vale, muy bien, muy bien. Y supongo, bueno, creo que en Latinoamérica se llama Los Expedientes Secretos X. No sé, Thor, corrígeme si me equivoco. ¿Thor ha muerto? No. En España en Archivos X, ¿no? Los Expedientes Secretos X, creo que le decimos. Donald García. Expediente X, aquí está. Sí, Expediente X, sí, sí. A ver, chicas y chicos del. Bueno, no sé cómo es. Del directo. Aquí viene, la mira, está ahí. No me ha valido la foto. Me va a matar el amigo, pero bueno. A ver, dame un segundito, a ver si le puedo hacer la foto. Ahí está, perfecto, ya me puede matar, amigo. Perfecto. Va con un hacha, tío. Muerto. Morido. Pero creo que me ha contado la foto, ¿no? Sí, ahí estamos, perfecto. Voces de Ultra Rumba. Perfecto, ya está, ya me he matado. ¡Señora! No es una señora, que es un tío, se llama Donald García. Bueno, como iba diciendo, people. La gente que estáis en el directo, supongo que conoceréis Expediente X, ¿no? Te lo digo porque Expediente X está dividido en tres tipos de episodios. Los episodios policíacos, que son puramente científicos. Los episodios de la trama. Y los episodios de Monstruo de la Semana. Los episodios de Monstruo de la Semana son los mejores, o de los mejores, porque no tenían por qué continuar una historia de la trama. Pero cogieron los guionistas el... No sé qué Carter, no me acuerdo cómo se llama el guionista principal. Fueron cogiendo leyendas y tal. Y cosas de espíritu y demonios y demás. Y estaba muy interesante. Y obviamente, pues. Gracias, Cés, por el host. No sé por qué nos ha visto a mi amigo Obi-Wan diciendo el hello there, pero bueno. Por ahí está. Entonces. Yo siempre lo he dicho, que el yo tema tengo de. Tengo que decir una cosa de Expediente X. Dime. Adelante, Thor, habla. Que es una gran serie. Sí. Y como tú dices, hay tres tipos de formatos de serie. Cuando hacías una que no tenía que ver con la trama, yo pienso que deberían de ser otros personajes. Porque al final pasaban cosas en esos capítulos que no tenían que ver con la trama, pero de alguna forma tienen que intervenir por lo que había pasado, tío. Sí, sí, sí.
Es como si no tuvieran en cuenta esos capítulos. Como si fuese el relleno de Naruto. Sí, sí, sí. Vamos, yo lo conozco. Hay una serie que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es por seguir el hilo de tenemos en cuenta capítulos anteriores que han sucedido. Una serie que estoy reviendo, no sé si es correcto el término, pero bueno, volviendo a ver, que es Star Trek, la nueva generación, pues yo me gusta mucho la ciencia ficción, ya os lo he comentado anteriormente, y entonces pues hay muchos episodios que no tienen nada que ver con la trama principal, ¿no? Si es que hay una trama principal, porque esa serie básicamente de exploración, en el que hacen mención a podríamos hacer como hicimos en o utilice el artefacto que recogimos en, entonces es a lo mejor solo es una mención o dos o tres menciones en el tiempo algo que pasó y eso le da continuidad a los capítulos y dices vale, estos no son capítulos random que han sacado, sino que realmente lo han ido aprovechando, y ese tipo de series me gusta. Y bueno, de temas de misterio. No sé. Pasaba a Stargate. Sí, exactamente. Al principio, Sobrenatural estaba bien porque trataba sobre temas de misterio y cosas, mitología y demás, pero luego ya derivó en. En fin. Derivó en todo lo que no debía derivar y más. ¿Qué no digo? Dime. Nada, que he ido a hacerle la foto al fantasma y me ha hecho la morición. Claro, para que le coge su peluche. Claro, es que por eso le cogió el peluche, para poder hacerle la foto. Para que saliera guapo. Pero... A ver, dame un segundito. Puedes hacer la foto sin tener que morir. Bueno, no pasa nada, si total no he perdido dinero. No había metido nada. A ver, ahí estamos. Está todo metido ya. A ver si falta luego algo. No sé por qué, Valente. Ahora vengo, chicos. Sí. Está todo puesto, ¿no? Tess, Tess, tú que estás dentro, ¿se ve bien? O sea, ¿no hay ningún problema con la transmisión? Es que no sé qué pasa. ¿Qué? Sí, creo que se ve bien, sí. No sé. Ha puesto así, ¿no? Ahora. Vale, vale, ok. ¿Te me escucha? Sí, 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 no. Lo que pasa es que le he preguntado a la compi. Jimmar, ¿me puedes confirmar si se ve bien en Trovo, por favor? A ver, yo lo veo bien. Lo que pasa es que tengo un poco de lag y a veces se me queda. A ver si Tess me responde. Tess, respóndeme, mujer. Tess. Ahorita mismo lo veo. Friseado. No sé, estoy ahí preguntando. Es que no sé. Creo que va. No, creo que se frisó. Yo lo veo bien. Vale, no sé. Yo es que lo estoy viendo ahora mismo y me va como lag. No sé, dame un segundito. Que... No sé por qué me está troleando esto. Ahí estamos. Vale, me voy a poner la luz. Tú lo ves bien. Vale. No sé. ¿Qué hiciste, Valquiria? He volvido. Vale. ¿Qué hiciste, Valquiria? Nada, nada. Ilusiones tuyas. ¿Segura? Pues no sé. Ahí no había. Creo que voy a ver desde la pintra. Maravilloso. Tú ahora mismo ves el. O sea, tú ahora mismo lo que estás viendo es dentro del camión, ¿no? Yo estoy viendo con que está en el lobby. Me petó. Está en lobby. No sé. Oh, my lobby. No. No, ¿verdad? Sí, es lo que yo decía. Va con... ¡Debbie! Dime. ¿Dónde está? Vale, pues dadme un segundito, gente. Please.
Ahora sigue funcionando. Sí. Bueno, si no me pierdo, si no me voy a ir, me iré por el map. Dame un segundito que estoy teniendo problemas en trobo. Ahí está. Voy en tu rescate. ¿Dónde estáis? Yo me pierdo por aquí, ayudad. Abajo. ¿Abajo dónde? De la entrada. Ahí voy. Hola. Vale, ok. ¿Cómo se llama el bicho? Vale. Oye, yo me tengo que hacer un Discord de eso. Todo el mundo tiene mierda de esa. Se fue a la puta, sí, lo sé. Estoy intentando reconectar, pero no sé por qué. Está teniendo problemas esto. ¿Cómo se hace el Discord ese? ¿Sí? Va como con lag, no sé por qué va con lag. Esta test, ¿me puedes confirmar si se ve bien o va lagueado? Porfa, que es importante. O en Twitch sí sé que se ve bien y tal, pero... Tess, ¿me puedes decir si se ve lagueado en trobo, por favor? Es que... Vale, pues... Va como a saltos, sí. Lo que yo decía. Vale, dame un segundito. Voy a mirar una serie. Vale. Vale, pues dame un segundito, por favor. Bueno, la puerta es un poco churri, ¿eh? Un momentito, por favor, que estoy teniendo un pequeño problema técnico en trobo. Un segundito, gente. A ver...
¿Qué tal, gente? Ya estoy de nuevo. Pues nada, he tenido que suspender la transmisión de Trovo porque estaba teniendo problemas, no sé por qué. Y una cosa así de repente. Me está funcionando sin problemas y de repente ha petado. Tu cordura está fatal, ¿eh? Ya ves. Madre, encima de pastilla, me cago en la puta. Pues nada, ahora a atacar todo el rato. Ala, ya me he hecho la mierda esa de... Vale, ya está. ¿Tienes la pista? Pues no sé, vaya F. Sí, me la acabo de hacer. Ay, vamos a ver, MF. Vale, ¿habéis detectado dónde está el cacharro? Es habitación de 4 camas. 4 bedroom, o sea, eso. ¿Pero qué está? ¿En dónde? ¿Derecha, izquierda, dónde? Ah, no sé. Solamente he dicho eso. Pues 4 camas. ¿Qué? ¿Me agregáis a Discord? Háblame por. Valkyria, háblame por privado en el directo en Twitch, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Todos te mando ahora un mensaje, no te preocupes. Mejor. Yo tengo 3.000 de puntos. Se encuentra aquí. Estoy con 2 de gordura, pero... Llegué hablándole a la olla. Me va muy bien. Escúchame, Valkyria. Mira más fácil, hija mía. Mientras... ¿Sí? Pincha en el enlace que tengo yo aquí de mi servidor de Discord. Que lo tienes ahí en Twitch. Pero es que lo tiene en el móvil. Y en el móvil no puede. Sí, sí puede. Tú pinchas. Tú pinchas en el enlace y entonces te dice el móvil. ¿Con qué quieres abrirlo? Y tú le dices con Discord. Y entonces te abre el servidor. Pues a mí no me. No, me deja, ¿eh? O sea, me copia el mensaje, pero luego en Discord no sé qué hacer. No, pero yo no te estoy diciendo que entres, que lo hagas en Discord. Estoy diciendo que pinches en la URL. Pincha ahí. Por eso. Si estoy pinchando y no me deja. Vale, pues ya está. Dame un segundo. Soy un grifo, ¿eh? Vale. ¿Y no tienes una terror? Puedes entrar de abajo. Vale, ya está. Claro, hombre, para que pueda pasar. Valkyria, te mando un privado por Twitch. ¿Habéis entrado ya? A ver. Temperatura baja. ¿Cómo lo ves? Pues en Twitch te tiene que haber aparecido una ventana emergente que ponga desbloqueo grande y un mensaje. A ver, me voy a llevar... Ah, vale. Una cámara de vídeo. Ahí estamos. Perfecto. Ahora espera que el compi termine de morir. A ver. ¿Dónde ha dicho que estaba? En la derecha, ¿no?
Vale. Vale, es arriba de izquierda, ¿eh? Toda la izquierda. ¿De la izquierda sale? Vale. A ver, creo que Thor se ha ido, ¿no? Thor se ha marchado. A ver, dame un segundito. Arriba a la izquierda. Sí, sí, todo a la izquierda. Es el pasillo. Ya tienes la petición. Voy. Gente, recordaros que estamos ahora mismo en la beta de Famofobia, ¿eh? Por cierto, nos están atacando ahora fantasmas. Bueno, pues nada, ahora hay que esperar a que termine el fantasma ataque. Coño, que no veo nada. ¿Serio? Joder. Qué asco. Otra vez atacando. Está en modo cansino, ¿eh? Que me ven el botijo, gente. Que me tenéis sequito, sequito. Ay, Dios mío. Yo, esto ataca más, vamos. Vuelvo a decir, para mí que es un demonio. O lo que me ha dicho. Has dicho cuatro, una habitación con. Ha dicho con cuatro camas, ¿verdad? No. Sí, pero no, eso no hace caso. A ver. Veas. Es el pasillo, ¿no ves que da todo bajo cero? O el baño. El baño del fondo donde escuchas el fuego. Ha volvido. Está de pasillo. He dejado por ahí una cámara de vídeo.
No, ojo qué. ¿Dónde? Pita, la pita. ¿Dónde? ¿A qué pita? No lo escucho, pita. Sí, sí, a pita aquí dos. Justo no. aquí. Pues nada, dejamos esto puesto. Jimmar, ¿se ve algo? Aquí no hay temperatura. Ah, sí, hay, ¿no? Sí. Se oye agua sucia, va a ser el baño. Sí, es el baño. Acaba de abrirme la puerta. En el baño. Oh, perdé. ¿Qué? ¡Ojo! ¡Hola! ¿Qué haces? Mira. Va, iba para ti. No, ahí no es. Es en ese baño. Acaba de salir de allí el fantasma. Se ha cargado a alguien. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha salido? Luego, Mari Carmen, me voy. Pero entonces, ¿cuál es, tío? ¿Este o no? Vamos a probar, ahora lo ponemos. Sale del baño, sale el baño que he dicho yo. Hasta luego. Se ha escondido ahí, ha entrado ahí, ¿no lo has visto? Sí. No sé, ¿eh? Se ha repartido, ha marcado camión. Era por la izquierda. Sí, por la izquierda. Sí. La verdad es que están varios sitios, tío. No sé dónde poner las cosas. Yo voy al camión. Me queda poco de Embro. Menudo abrazo, madale a puta. Sí, mira. Luego. Ahí está. Agachadito. ¿Y ataca? Thank you.
Perdona, Thor, que estábamos ahí escondiéndonos de la vieja Arbistillo. Anda, mira, si es Jimmar. Qué raro. Tú aquí. Salva. Anda. Venga, tira para allá, tú sola, venga, venga. Cagona. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gimma, pregúntale, anda. Gimma, que no se te escucha con el juego, mamón. ¿Qué dice? ¿Que no se me escucha dentro del juego? Ahora sí. Pero eso tiene que ser tú que pagas la guiada. Débil, ¿tú me escuchas bien? Débil. Bueno, pues ya está. Eres tú, querida. Pregúntale al Parchi. ¿Dónde está? A ver. Oh, vamos, vale, agadísima. ¿Dónde estás? Ahí. A ver. RI. ¿Qué más? RIH. Right. Sí. CO. R. Y Cori. Creo que es corridor. Corridor, sí. De derecho. Corridor. Está en el corredor de la derecha, apoyado. Que está en el pasillo de la derecha. ¿Lo que ha dicho? Ha dicho right corridor, ¿eh? No ha dicho left. Ha dicho right. Left, ¿eh? Pues antes ha puesto lo de la habitación, de cuatro camas. O sea, el fantasma se ha movido a la derecha y estábamos antes a la izquierda. A ver, ¿habéis estado con el parche? No me cuentes historia. A ver, no se ve, ahí no se ve nada, o sea, tiene que ser el pasillo, dice que está en el pasillo. A ver si aquí funciona, espérate, a ver si aquí funciona, pregúntale otra vez. ¿Dónde está? Gimmar. You. Espérame que... A ver. ¿Dónde estás? No responde, ¿no? Vale, tiene que estar dentro del edificio. Ahí. Pregúntale. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ojo! La volvisión. Ahí estamos. A ver. A ver si la vemos. Es los pasillos, ha dicho. Ahí no está. Ahí no está. Ahí tampoco está, ¿verdad? No. XIX, nada. No se ve, ¿eh? No. Ya he dejado de atacar. Vale, Valkyria nos informa que el fantasma está a la izquierda, donde hizo la morición. O sea, nos ha troleado. Claro, si lo estoy diciendo hace 3 años. Sí, ya, pero que en el parche ponía Right Corridor, ¿no ves? Yo solo leo lo que pone. Sí, Right Corridor, pero desde la izquierda. Se fue, Jimmar se ha caído. Somos dos, ¿qué hacemos? No tenemos partida de cordura. Se las ha comido la compi antes de empezar, todas. Valkyria, muy mal, ¿eh?
Valkiria, no hay que tomarse las pastillas de cordura. Las pastillas de cordura son para el equipo, no para uno solo. Porfa, esas cosas no se hacen. Que no es divertido. Pues yo... yo voy a poner una pesadilla. Y cierro. ¿Vale? Sí, que no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. Ya, pero es que somos dos y no tenemos cordura. Vamos a entrar y nos va a reventar. Le di a la cerración. Débil. Momento de tensión. ¿Qué hice? Que cierres, que cierres. Ya... dinero no vas a perder, porque lo metí yo todo. Bueno, pues nada. Vaya, vaya, vaya. Un demonio, mira, ha acertado Jismar. Era un demonio. Buah, y yo también. Yo he puesto pesadilla porque estaba atacando mucho en la oscuridad, pero Jismar se ha llevado un aplauso. Un aplauso para Jismar. Ahí estamos. A ver si vuelve al juego, que ha salido y ahora no está ahora mismo. ¿Qué mierda está sonando? ¿Qué es eso que ha sonado? A ver, gente que está ahí en el directo, ¿habéis escuchado una música como de violín? Eso. ¿Y quién ha puesto esa música? Nadie. Ah, ¿me vale. ¿Escucháis? Sí. Valkiria, vale. Esa eres tú, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. Es Valkiria con los stickers. Valkiria, te voy a hacer la punición, ¿eh? Como no te esté quietecita. Joder, que son bonitos. Ya, ya, sí, ya sé que los stickers son bonitos. Hombre, los puse para que la gente los utilizara. Pues ya está. Ya está, ya está. Sí, no, pero que me había cagado. Digo, ¿esto qué es? Hola, Zafira, bienvenido. Yo no había dicho nada, estabas ahí callado. Mira, el Ian02 está haciendo el moonwalking. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahora lleno. Llevo aquí 40 minutos. Pues no ha dicho nada. Ian02GT, que te iba a comentar que es que estamos esperando a una chavala que se nos había caído de la partida. Ah, vale, no hay problema. Vale, si luego está pues en 10 minutos, le damos si quieres, si está por aquí. A ver, a ver. Venga. Hasta ahora, gracias, Chaito. Te voy a hacer la punición, ¿eh? Me voy a enfadar. Anda, anda. Marie Curie, venga, ya está aquí Marie Curie. Perfecto, venga. Bueno, hay cosas que luego faltan. Sí, sí, no, no. Lo estoy metiendo yo todo, porque... no, no, yo ya he puesto ya también. Lo que pasa es que a ver qué queda. Vamos a ver. Ya está todo, ¿no? Sí, perfecto.
Qué guay, ahora. Uf. Por cierto, Jimar, si tienes ahí a Dak al lado, dile que ahora cuando termine el directo le espero para. Para carrito, ¿eh? Me debe un carrito. ¿Jimar me ha escuchado? Hombre, hello there. Sí, se lo estoy comentando. Acabo de escuchar un hello there. Dice que te va a hacer carrito a la dormición. Ah, sí, ¿no? Pues, bueno, sí, me quiero hacer carrito a la dormición. Me encanta. Acabo de escuchar un hello there, pero no. No sé quién me ha hecho el hello there. Sí, ¿no? Acabo de escuchar un hello there, pero no sé quién me ha hecho host o raid. ¿Quién me ha hecho raid? Identificado. Arrepentíos, pecadores. No he visto quién ha hecho el... Es que he escuchado, ya te digo, he escuchado el Obi-Wan Kenobi, que es el de raid, pero no me ha... Voy, un momento. A ver, fantasma, crucifijo, Elizabeth Martínez... Y ya está, y eso, a la derecha. Te voy a por los plomos. Estamos yendo nosotros también. Perfecto, pues... ¿Cómo se llama el fantasmilla? Elizabeth Martínez. Vale, bueno. Elizabeth Martínez. Estoy buscando las... Elizabeth Martínez. Vaya. Vale, dadme un segundito, gente, 20. A ver. Y esto conecta rápido. Está aquí. Vale, creo que ya funciona. No. Sigue dando problemas. Pues nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está el fantasmilla? Sí, igual se mueve, ¿no? Hola. Vale, otra vez, me lo escucho. Ah, vale, es que me ha salido ahora el hello de fase. ¿Qué está a la derecha? No sé, o no presiona bien el teclado, o yo qué sé. No, no te oigo. No sé. Vale. Vamos
buscar otra vez, gente, pues estoy aquí mirando y es que esto... ¿No da? MF5. Vale. Valkyria, ¿dónde estás? Abajo, con Teddy. ¿Abajo, derecha o abajo, izquierda? No, no, arriba, arriba. Izquierda. Arriba, izquierda. Arriba, no, digo arriba, arriba. En fin. Jimmar, te va a teletransportando. ¿Has visto? Es mi... poder... Los chetos, por favor, los chetos. Poder superheroína. Intentaba disimular. Claro, claro, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo por cosas y vamos. A ver, vamos. A ver. O aquí o yo, va, chica. Llevo cámara de foto y termómetro. Se me acuerdo para dónde era. Llevo hasta aquí. El quiebro ahí random. Llevas espíritu. Hemos venido por aquí. Sí, sí. Por aquí. Creo, no sé. No, creo que Valkyria se ha perdido otra vez. ¿Qué te me ha metido por todos lados? No, espera aquí. A 4 grados, nada más. 3 grados. ¿Estás aquí? Pero no están encendidas las luces, no sé yo. Escritura. Escritura fantasma. No me contesta. Trae acá. ¿Dónde estás? Habéis anotado lo del MF. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nada, Espíritu no responde. Revenant Sombra u Oni. Vamos a ver, un Oni. Spirit Box. Spirit Box no da. Sombra, Orbes. Revenant, Huella de Astilares. ¿Y qué era lo otro? ¿Espíritu? No. Hemos dicho que era Revenant Sombra, bueno, pues ya está. ¿Orbes, huellas dactilares o Spirit Box? Huellas no parece que haya. Huellas no hay, ¿no? Pues ya está. ¡Habla! ¿Tenéis Spirit por aquí? Sí, había una Spirit Box aquí, en la afuera. ¿Qué tenemos aquí? Elizabeth, ¿estás aquí? ¿Estás aquí, Elizabeth? No, detectado. ¿Estás aquí? Dame un signo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A mí es que ni siquiera me aparece nada detectado. No sé. Igual hay que estar a solas, ¿no? ¿Alguien? Si es una sombra, sí. Pero a ti te ha parecido nada detectado, ¿verdad? Sí, sí. Pues entonces te toca, querido. Acaba de abrir una puerta. Entra y pregúntale. ¿Estás aquí? ¿Qué puerta está abriendo y cerrando? No, ¿te aparece nada detectado? Hay orbe, pues ya está. No, marca.
Una sombra, pues ya está. Adiós. Esto era por aquí, ¿no? ¿Era por aquí o era? ¿O era al revés? No, no, por aquí. Por aquí, ¿no? Vale. Perfecto. Misiones secundarias, ¿no? Sí, bueno, pues yo es que no tengo mucho tiempo. Entonces, dame. Ahora llego al camión y dame un minutillo. Bueno, lo que te pasa a ti, Safera, es que tienes viento. Vale, vale. ¿Onda, ha llovido? Qué suerte tienes, que llueve por allí. Este. Bueno, vamos al camión, dame un segundito, gente. Sí, le va un poquillo mal. Vale, pues dame un momentito. Vamos a ver. Bueno, gente, nosotros vamos a ir terminando. Recordad que mañana por la tarde, bueno, mañana por la mañana voy a intentar arreglar el tema este de Trovo. Para transmitir sin ningún problema. Mañana por la mañana voy a hacer un par de pruebas y por la tarde a las 7 os traigo Marvel Avengers. O sea, os lo voy a traer a ver qué os parece. La verdad es que a mí me ha gustado bastante. Y luego, famoso voy a las 10, ¿vale? Gente, muchas gracias por estar ahí. Recordad seguirme en las redes sociales y en entrar, como ha pasado Jim hace un ratillo, en Discord, Telegram, etc. Así que nada, gente, muchas gracias por estar ahí, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos mañana por la tarde. ¡Hasta luego!